Nos vamos a la provincia de San Juan, porque las últimas horas se viralizó un audio que espeluznó, obviamente, a los oyentes de una radio que estaban esperando un sorteo y de pronto se enteran de una situación muy violenta que se está dando puertas adentro de la radio entre el dueño de la radio y la locutora. El hombre está siendo buscado, está prófugo de la justicia, se lo acusa de violencia de género y también violencia laboral. Pero escuchamos el momento en que agredía a la locutora, a Claudia Vázquez. Te he dado la vida, te he hecho una mierda que sos por fuera ahora. ¿Qué es lo que te ha dicho? Sos una hija de puta. Pará, yo... ¿Qué? ¡Cállate! Bueno, no me tiré las cosas, pará, muchacho. Déjame terminar el programa, ¿querés? No sé qué te ha dicho esta mujer, la Silvia. ¿Por qué siempre le crees a esta mujer? No me tiré mis cosas, pará, montar cacho. Acá llevártelas porque, mirá, no respondo de mí. Verá que... Dios mío, dejá que termine de hacer el programa. ¿No crees que te voy a hacer mierda? No, ¡Dale, dale! Déjame que estoy haciendo el programa. No vas a hacer nada, ni mierda. ¿Cómo ¡Que dañe a mi familia! Estoy haciendo el programa, no me trates así. ¿Qué culpa tengo yo que tu mujer haga las cosas? Déjame terminar de hacer el programa. Esto es lo que escuchó toda la audiencia de una radio en la provincia de San Juan. Los oyentes empezaron a llamar y uno de los oyentes lo primero que hizo fue llamar a la comisaría de la mujer. Se apersonó la policía, quedó radicada la denuncia allí. Ahora ya hay un juez, el juez Parrando, que está investigando el caso y estamos en comunicación con Adriana Ginestar, que es la titular de la Dirección de la Mujer en la provincia de San Juan. Gracias por atendernos, Adriana. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, la verdad es que a uno le deja helado el audio y por otro lado también... hay una contradicción, porque por un lado provoca mucho pavor, pero por otro lado celebramos que se haya dado a conocer porque sacó a esta mujer del encierro de violencia en el que estaba viviendo. Es así, realmente nosotros desde la Dirección de la Mujer, en cuanto el audio se viralizó, tomamos contacto con el único recurso que teníamos en el momento, que era vía Messenger, nos pusimos a disposición de ella. Luego, anoche, a última hora, tomamos un pequeño contacto con ella para, bueno, brindarle nuestro apoyo y disposición con todos los recursos institucionales que tiene nuestra Dirección de la Mujer. Y la verdad que lo que resaltábamos era la valentía que había tenido para hacerlo público, pero además de usar las redes sociales, el hecho de que pudo ir a la Comisaría de la Mujer y hacer la denuncia para que de esta manera también se disparen los mecanismos institucionales. Totalmente. Es como usted decía, ella llevaba trabajando ya mucho tiempo en la radio, estaba sufriendo violencia y realmente no lo advertía, porque es lo que nos pasa por una cuestión cultural, tenemos naturalizada la violencia de género, y finalmente ocurrió esto y ella pudo verbalizarlo, ponerlo en palabra, por eso es que realmente la estamos acompañando en este proceso. Claro, ¿las denuncias son por violencia de género y violencia laboral? Es así, es violencia de género en el ámbito laboral. Claro. Así es que aquí, además de tener consecuencias de índole penal, porque ella también ha sufrido lesiones, van a haber también consecuencias en todo lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Ella expresamente lo dice en su audio, estaba trabajando en una relación irregular, y esto, por ejemplo, la llevaba precisamente a no ver su situación económica, su vulnerabilidad, tener hijos a cargo, soportaba todo este tipo de humillaciones a cambio de poder tener algo de dinero para llevar a su casa. Así es que va a tener consecuencias en los dos ámbitos, ¿no? Penal y laboral también.
Adriana, acá me están escribiendo, ¿no? Fuentes judiciales que me dicen, confirmado que el juez correccional Matías Parrón ordenó, dio a conocer la orden de captura que está desde anoche. Por ahora está en calidad de prófugo este hombre que se llama Rodi Ridao, así se lo conoce en la provincia. ¿Esto usted me lo puede confirmar? Sí, es así. Nosotros, a través de nuestros equipos técnicos, la abogada de la Dirección de la Mujer está precisamente apersonada desde temprano en el juzgado correccional y estábamos esperando esta noticia y también recién nos concretan en que ya está confirmada la orden de detención en contra de este señor agresor. Claro. Ahora, ¿el hombre está prófugo? ¿Se escapó? ¿Se sabe algo? Hasta el momento no nos han dicho nada, así es que nosotros no tenemos una información oficial al respecto, pero está prófugo. Sí, bien, sí. Sabemos que hay una fiscal subrogante, mujer, pero que en este caso el juez tiene que investigar porque no está el sistema acusatorio en la provincia. Es así, nosotros en esta primera etapa simplemente está en comisaría de la mujer el sumario prevencional. La comisaría tiene un plazo de tiempo para juntar allí toda la prueba y recién remitirlo al juzgado. Pero las órdenes de investigación que tiene la comisaría es la que está recibiendo directamente de parte del juzgado. Perfecto. Adriana Ginestar, esperamos entonces, vamos a seguir de cerca este tema. Recién hablamos con el doctor Parrón, que nos confirma la orden de detención. Así que vamos a estar en vivo allí en la provincia de San Juan para poder reconstruir un poco el caso y también saber el futuro de esta mujer, porque ha perdido su fuente laboral. Tal cual. Es así, pero bueno, yo creo que es muy importante rescatar la valentía que ha tenido y también el hecho de poner en valor que, bueno, después del incidente hubieron compañeros de trabajo de ella, no poner en valor, sino, a ver, analizar también esa situación que habla un poco de la falta de solidaridad, sí, de estar viendo el árbol y no el bosque, y que también por miedo a perder su fuente de trabajo salieron a defender a un agresor, siendo ellos también comunicadores sociales. O sea, esto le ha puesto, digamos, una gravedad adicional a semejante manifestación. Sin duda. ¿No? Adriana Ginestar, titular de la Dirección de la Mujer de San Juan.